Omega Fire. Select your player, Ruby. さあ、行くよ! Stage 1, The Glacial Fortress. Muy buenas, compañeros de Methodologic. Soy José Manuel Fernández, vuestro amigo y vecino de Spidey, y os voy a hablar de un jueguecillo que la verdad tiene su tiempo. Salió en exclusiva para Xbox 360 en esos primeros días del Xbox Live Arcade. Y bueno, deciros que es una magna obra del género de los matamarcianos que desgraciadamente muy poca gente recuerda a día de hoy. Y es una pena porque estamos ante un producto desarrollado por la gente de Natsume, creadores nipones que nos han ofrecido auténticas glorias del videojuego a la usanza de la saga Harvest Moon, Lufia 2, los Kiki Kai Kai Ninja, que son maravillosos, Power Blade, Wild Guns. Tenemos un montón de programas míticos por parte de esta compañía. Y precisamente Omega Fight se puede decir que fue uno de sus últimos coletazos como desarrolladora. ¿Qué deciros de este juego? Pues para empezar que tiene una banda sonora brutal del amigo nipón Hiroyuki Watsuki, un personaje que lo hemos visto en multitud de títulos a la usanza del citado Wild Guns, de Ninja Warriors Again, e incluso de los juegos de Power Rangers que sacó Natsume para Super Nintendo, que no estaban nada mal, pese a lo que pueda sugerir la temática y tal, ¿no? Y aquí pues se luce usando todo el repertorio de instrumental, guitarras eléctricas, sintetizadores y tal, que antaño pues evidentemente estaba más limitado por los chips, y aún así este hombre nos regalaba cada banda sonora. Yo solo con recordar la de Wild Guns en Super Nintendo, pues se me ponen los pelillos de punta, ¿no? Y aquí, no sé si podréis escuchar algo entre mi bozarrón de fondo con el sonido del vídeo y tal, pero la banda sonora, os puedo decir que es absolutamente apabullante. ¿Qué nos encontramos concretamente con Omega Fight? Pues estamos ante un shoot'em up de corte clásico, un matamarcianos de los de toda la vida, con cierta similitud al clásico Forgotten Worlds de Capcom, solo que en esta ocasión pues tenemos a unos protagonistas que hacen uso del stick derecho del pad para poder apuntar allá donde quieran. En este caso es algo súper útil porque nos van a salir enemigos a tutiplén por todas las direcciones y tendremos que tener cuidado de seleccionar de forma bastante adecuada lo que es el armamento. En este caso pues este vídeo, que va a ser un vídeo de la primera fase de arriba abajo, he elegido lo que es el láser rosa este porque rebota de mala manera. Es ideal para pillar a los enemigos, haciendo que las paredes y los techos y demás hagan juego con nuestro disparo, y en fin, nos lucimos ahí un poquito con el rayito este. El desarrollo en sí es muy clásico, muy clásico. Como podemos ver, recorre un escenario con scroll horizontal, aunque a veces subamos y tal, pero básicamente el desarrollo es el clásico de un juego de este tipo. Y estamos ante, como os he dicho, un género que no hace ascos a la originalidad en términos de meter enemigos súper imaginativos. Muy muy jugable, porque a pesar del gran tamaño que tiene el personaje, el desarrollo pues es muy dinámico, no entorpece para nada lo que es a la hora de esquivar al enemigo y tal. Y en definitiva pues tenemos el curioso caso de que Omega Fight es uno de esos primeros ejemplos que tuvimos en equipo Live Arcade, que realmente parecía que estábamos ante un juegazo por primera vez. Dentro de lo que eran esos pequeños ejemplos de programillas que nos obsequiaba Microsoft con su producción y tal, pues aquí nos encontramos con un juego 100% japonés, de estos que anhelábamos, por aquel, como aquel que dice, ¿no? Muy, muy, muy de recreativa. Cabe citar que Omega Fight tiene un precedente dentro de la propia Natsume, y es el juego Abadox, que salió para Famicom, para la NES de toda la vida. Realmente sus propios desarrolladores llegaron a confirmar que se trataba de una especie
de homenaje, secuela, en fin, nada oficial en este sentido, pero sí muy oficioso, ¿no? Y lo cierto es que hay muchos parecidos, como el hecho de que controlemos un personaje a la usanza de un juego de naves, los drones que rodean a nuestro protagonista, que cabe citar que ahí tenemos la posibilidad de elegirlo entre varios personajes, y iremos consiguiendo personajes nuevos cuando vayamos avanzando y tal. Y bueno, en definitiva, que claramente estamos ante un clásico atemporal que revive tiempos mejores para el género arcade y lo hace de forma maravillosa. Fijaos solamente en este Final Boss. Y bueno, realmente no es el Final Boss, es un jefe que nos ha estado fastidiando desde el principio hasta ese trecho final, y ahora es cuando vemos pues el clásico enemigo de fin de fase de turno. No es ciertamente imaginativo, pero tiene una serie de patrones de ataque que, como en buen ejemplar del género, cabe que lo aprendamos de cabo a rabo. Básicamente se ciñe la cosa a meternos dentro de él, darle caña cuando se abra y se expanda, salir y darle por la parte exterior. Y bueno, aquí se podrá ver que en la siguiente encarnación de su forma pues me como algún proyectil, porque hacía bastante tiempo que no jugaba Omega Five y no recordaba los patrones de ataque. Ahí, una de las ocasiones, pues uso una super magia, la típica de limpiar la pantalla y tal, bastante efectiva, porque aquí, sobre todo a partir de fase siguiente, nos la veremos en mucho apuro. Y en definitiva, pues eso, qué deciros, que Omega Five es recomendable, ocupa muy poquito en vuestros discos duros de Xbox 360. Había planeado una versión 3DS que al final no terminó de salir porque Hudson fue absorbida por Konami y Konami puso de un plumazo todo lo que había. Y bueno, que os lo recomiendo. Ahí va eso, chicos, y nos vemos en Methodologic.